Consejero, príncipe de paz, la hora ha llegado, el momento de adorarte, tu corazón habrá vencido, levanta esta parte, dale, cantaré, tu coronado, tu coronado es el pecho en mí. En el nombre de Jesús, ahora me llenaré, y me llenaré, mi corazón agradecido, hoy estaré cantando, cantaré y danzaré, por un mismo amor. Adorarte, el sublime de exaltarte, todo suyo está llenado, proclamándote Señor, es mi tiempo de adorarte, es mi tiempo de exaltarte, todo suyo está llenado, proclamándote Señor, la hora ha llegado, es mi tiempo de adorarte, mi corazón agradecido. Venga esta tarde, cantaré, cantaré, lloré en mi corazón, todo el mundo se sonía, me escucharé, más la hora ha llegado, es un tiempo de adorarte, mi corazón agradecido. Venga esta tarde, we'll be right back.
extenses tiempo es tu hora y algo a la luz. Es que se levanta para adorar, se levanta otra cosa, pero está aquí. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Es que este tiempo es la hora de adorar al Rey. We'll be right back.
Exaltamos, Cordero Santo. Cierra tus ojos un momento, hermano. Vamos a exaltar al Señor. Vamos a bendecir y vamos a decir: Señor, eres grande. Eres digno de ser exaltado. Yo y tu pueblo, Señor, aclama tu nombre. Porque hemos conocido, Señor, ese nombre que sobre todo nombre es Jesús. Para que en tu nombre, Señor, se doble toda rodilla
de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y aún debajo, Señor, de ella. Thank you.
Levanta tu aplauso al Señor. Dile, amamos tu presencia, Señor. Que suba, Señor, delante de tu trono esta alabanza, esta adoración, Señor. Toda honra, toda gloria es para ti, Jesús. Aleluya, Señor. Solamente estamos perfeccionando algo que haremos en el cielo por la eternidad. Todo lo que hacemos para el Señor será perfeccionado allá. Podemos entender, hermano, que a través de la Biblia el Señor quiere enseñarnos la mejor manera de entregarle lo mejor a Él. Él es digno, no de cualquier alabanza. Dice la Biblia que Él es digno de una supremacía, de una suprema alabanza, de lo mejor que nosotros podamos entregarle. Yo no sé cuál es lo mejor de tu aplauso, pero dáselo en esta tarde. Alabanza, Señor. Aleluya, Jesús. Puede tomar su asiento en esta tarde, hermano. Vamos a continuar con nuestro programa. Estamos de fiesta, celebrando juntamente con nuestros hermanos de Divino Redentor en Whittier, los hermanos de Divino Redentor de San Bernardino también. Porque recuerde que Cristo viene no por varias iglesias, ¿verdad? Sino que Cristo viene por una sola iglesia, esparcida alrededor del mundo, por muchos países, por muchos pueblos y por muchas naciones. En este momento hay muchas personas que le están alabando en Japón, muchas personas que le están alabando en México, otras tantas en Estados Unidos. Pero déjeme le digo, hermano, que todos somos uno en Cristo Jesús. Los que se nos ha entregado esta palabra bendita, esta palabra que ha transformado nuestro corazón, esta palabra, hermano, de poder, que nos ha ayudado a entender quién es Él, al que antes de oídas solamente le habíamos oído, pero que ahora nosotros podemos verle a través de los ojos del Espíritu. ¿Cuántos están agradecidos porque podemos contar como pueblo del Señor? Y no se canse de alabar a su Señor, porque todos nosotros, hermano, dice la Biblia que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo para alabanza de su nombre. Debemos perfeccionar esa alabanza. Amén. Vamos a estar pasando en la etapa de cantos especiales. Hay un 95% de cantos, hermano, que bendicen al Señor, que bendicen a Dios directamente. Y este porcentaje es simbólico únicamente. Un 95% de cantos bendicen al Señor y le dicen santo, santo, santo. Él es el que es, el que era y el que ha de venir. Él es el Todopoderoso. Estos cantos nos ayudan a entender su majestad. Estos cantos, hermano, con estos cantos atribuimos lo que a Él le corresponde, el tributo al Señor. Y usted puede decir, bueno, ¿y el otro 5? Bueno, el otro 5 nos ministra a nosotros, ¿verdad? El otro 5%, hermano, es para que nosotros entendamos el mensaje que se nos quiere dar. ¿Me entiende? El 95% va dirigido a Dios, ¿verdad? Hacia la santidad, la majestad, la grandeza, la sabiduría de Dios, ¿verdad? Tantas cosas que es el Señor nuestro Dios. Y el otro 5%, simbólicamente hablando, son aquellos cantos que nos tocan el corazón. ¿Cuántos hemos sabido de cantos, hermano, que cuando usted lo canta o cuando lo están entonando los hermanos músicos, dice, ese no, por favor? A ver, levante su mano. ¿Cuántos tenemos un canto que nos llega al corazón, verdad, y que nos dice, por favor, ese no, hermano? Pero queremos decir que ese sí, ¿verdad que sí? Pero así en nuestro país, así decimos, ese no, porque ese nos toca, ese nos ministra, ¿verdad? Hay un canto por ahí que dice, nunca se te ocurra darte por vencido. Ese canto está ministrando a una persona, ¿verdad? De tu situación,
Dios tiene todo el control. Amén. Vamos a escuchar esos cantos que van ministrados, hermano, por algunos de nuestros hermanos aquí presentes. Vamos a estar invitado a nuestra hermana Leonor Quintanilla, quien viene contenta, agradecida, dispuesta, hermano, a alabar al Señor, pero también a ministrar su vida, a tocar su corazón, para que el Señor, a través de ese canto, toque su corazón y le hable esta bendita palabra del Señor. Dele un aplauso por la vida de nuestra hermana Leonor. Toda la gloria es para nuestro Rey. El Señor Jesucristo les bendiga. La honra y la gloria es para mi Señor Jesucristo, y la alabanza es para mi Señor. El mensaje es para nosotros. Y le doy gracias a mi Señor Jesucristo porque Él me tiene aquí con esa determinación de servirle. Y a Él sea la honra y la gloria, porque mi deseo es agradarle, bendecir su nombre, y que todos nosotros seamos bendecidos con esta alabanza para la honra y gloria del Señor Jesús. Aunque la tierra tiemble, espero estar firme en el Señor Jesús. Gloria a Dios. Alabado sea Cristo. Gloria a Cristo Jesús. El Señor les bendiga a todos mis hermanos que han venido a gozarse con nosotros. Gloria a Dios. Aunque la tierra tiemble, aunque la mar se agite, yo te seguiré. Aunque pasen los días, aunque pasen los años, yo te seguiré. Al cielo volar quisiera, si con alas yo pudiera llegar a ti. Determinada estoy a seguir hacia el frente, y aunque venga la muerte, al fin te esperaré. Gracias, Señor, por esta determinación que me has dado de alabarte, de bendecir tu nombre y de estar firme todavía, mi Señor. Gracias, aunque la tierra tiemble, mi Señor. Gracias, gracias. Gloria a Dios. Amigos me abandonan, mis padres me aborrecen, yo te seguiré. Si perdiera mis riquezas y quedara en la miseria, yo te seguiré. Al cielo volar quisiera, si con alas yo pudiera llegar a ti. Determinada estoy a seguir hacia el frente, y aunque venga la muerte, al fin te esperaré. Aunque la tierra tiemble, al fin te esperaré. Gracias, Señor, aleluya. Dios les bendiga. Había un hombre que le decía: Señor, aquí voy a estar. Cuando tú me busques, aquí me vas a tener, ¿verdad? El Señor le decía a Pedro: Pedro, ¿me amas, verdad? Sí, Señor, claro. Tú sabes que te amo, ¿verdad? Apacienta, cuida mis ovejas, ¿verdad? Cuando el Señor le pregunta a la segunda, a la tercera vez, ahí es donde comienza el problema, ¿verdad? Porque aquel personaje ya decía: creo que no me está creyendo lo que estoy diciendo, ¿verdad? Y lo que acaba de cantar nuestra hermana es verdad, hermano.
es algo que está ministrando a nuestras vidas, que nos está sirviendo para que tomemos conciencia, ¿verdad?, de que el ser creyentes y ser cristianos no es en el tiempo de abundancia, ¿verdad? No es serlo en este lugar, sino fuera de él. Cuando estamos en las luchas, cuando estamos en las pruebas, ¿verdad?, ahí es, hermano, donde de verdad el carácter de un cristiano es formado. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso a Jesús. Viene otro hermano bendecido, agradecido con el Señor, nuestro hermano Héctor Guevara. Igual manera trae un canto especial para el Señor, ¿verdad?, y para tocar su corazón también. El Señor bendiga a nuestro hermano. Denle un aplauso a Jesús por la vida que le ha dado a nuestro hermano. Goces en la presencia del Señor, hermano. Vamos a esperar a que nuestro hermano esté preparado y listo para comenzar. Que en todo tiempo, hermano, salgan alabanzas de su boca, ¿verdad? Un gloria a Dios, un aleluya, un amén de júbilo, porque el festejado, hermano, está en medio nuestro y su nombre es Cristo Jesús. Aleluya, déselo más fuerte si es para él. Dios los bendiga, hermanos, una vez más. Es un privilegio que los hermanos me hayan invitado a, más que todo, a bendecir al Señor, pero también a recibir bendición por parte del Señor, y que la iglesia sea bendecida a través de este canto maravilloso que declara y dice lo grande, lo maravilloso que es Dios, como dice el hermano, la grandeza de Dios que se puede imaginar, la tierra es el estrado de sus pies. Qué grandeza es Dios, ¿verdad? Y el espacio es el trono de él. Voy a cantar un canto maravilloso que dice: cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán cuán grande es Dios. Si lo sabe, bendiga al Señor y reciba bendición también por parte de Dios con este canto maravilloso. Cuán grande es Dios. Todos lo verán, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale. El esplendor lo ves, la está, la tierra le está, la tierra le está. Que está de luz, el sol la oscuridad, y tiembla tu voz, tiembla tu voz. Tan grande es Dios, cántale con es Dios, y todos lo verán.
tú no estás. El tiempo está en ver, la vida está en Dios, el gran Cristo, porque alguien aún espero yo leo. Yeah.
Dios les bendiga a todos. Aleluya, bendecimos su nombre. Ven, hermanos. Grande es el Señor y digno de ser alabado. Solo que a algunos se les ha otorgado dones, ¿verdad?, de tocar un instrumento. Pero déjeme le digo, hermano, que cada uno de nosotros tenemos una garganta. Cada uno de nosotros tenemos palmas, ¿verdad? Y cada uno, de acuerdo a lo que se nos ha dado de parte de Dios, hermano, alabamos al Señor con gratitud. Amén. Aleluya y bendito sea su nombre, que sobre todo nombre es. Vamos a dar paso también, hermano, a un grupo de danzantes León de Judá, ¿verdad?, que se han esmerado por preparar esa danza gloriosa para el Señor y listos, dice la Biblia, para hacerse viles delante de la presencia de Dios para darle lo mejor, ¿verdad?, lo que Él es digno, lo que Él es merecedor. Y en esta ocasión, hermano, tenemos con nosotros a nuestros hermanos danzantes León de Judá. Dele un aplauso a Cristo y vamos a alabarlo juntos también. Ellos aquí en el frente y ustedes de su lugar. El Señor les bendiga. Aleluya, todo lo que respira. Bueno, pero es que usted lo cree.
Entonces déle lo fuerte al Señor entonces. La Biblia dice, no os embriaguéis de vino, ¿verdad? En lo cual hay disolución, hay pleitos, hay iras, hay contiendas. La forma de nosotros los creyentes de llenarnos del Señor es hablando su palabra, ¿verdad? Escuchándolo hablar a través de los cantos, a través de la palabra, ya sea cantada o predicada de nuestros hermanos predicadores. La Biblia dice, no os embriaguéis, ¿verdad?, de lo que el mundo se embriaga creyendo que es bueno, entre comillas, ¿verdad? Pero que al final dice la Biblia que pica como una serpiente, ¿verdad? Dice la Biblia que debemos hablar entre nosotros con salmos, con himnos y con cantos ¿qué? Espirituales. Es por eso que todo lo que nosotros cantemos en este lugar, hermano, va a ser para edificación sin duda, no solo para usted, sino también para su familia. Amén. También, hermano, tenemos otro canto especial por nuestra hermana Esmeralda Maldonado. Prepárese, hermana, alístese. Y vamos a darle toda la gloria y toda la honra. Si usted se sabe el canto, bueno, cantémoslo juntos con la hermana. Y si no se lo sabe, bueno, pues ponga mucha atención, ¿verdad? Dios quiere hablarle en esta tarde. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a hablar entonces con cantos, con salmos y con himnos, alabando al Señor en nuestros corazones y también en este lugar. Denle un aplauso al Señor y vamos a cantar un canto de nuestra hermana Esmeralda Maldonado. El Señor me le bendiga. Señor, hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Cómo se encuentran en esta tarde? Bendecido. Gloria al Señor. Gloria al Señor. En este día yo quiero darle al Señor esta ofrenda, un canto, gloria al Señor, que llega mucho a mi corazón. Gloria a Dios. Porque no hay otro lugar más alto que estar a los pies de Cristo. Gloria al Señor. En la presencia del Señor podemos descansar, ¿verdad? Y eso es lo que nuestra alma más anhela, estar a los pies de Cristo, porque es el único lugar en que podemos recibir esa paz y tranquilidad. Gloria al Señor Jesús. El mundo busca la paz en otras cosas que al fin, ¿verdad?, lo lleva a la perdición y no llena ese vacío. Pero cuando nos ponemos a los pies de Cristo, sabemos que todo lo que el Señor nos hace, que permite que suceda en nuestra vida, es para bien, es para nuestro crecimiento, ¿verdad?, es para ser más fuertes en el Señor. Gloria al Señor. Y le damos gracias, yo le doy muchas gracias al Señor, porque tenemos esa oportunidad de estar en la presencia del Señor, ¿verdad? Ya no es como antes, ¿verdad?, que el pueblo de Israel, ¿verdad?, no tenían el acceso que ahora nosotros tenemos, ¿verdad? El velo se rompió, se rasgó, y ahora nosotros podemos estar a los pies de Cristo en la presencia del Señor. Gloria al Señor. Gracias, Señor, porque me perdonaste. Gracias, Señor, porque derramaste tu vida en la cruz del Calvario, y ahora yo puedo allegarme ante tu presencia. Gloria al Señor. Adore al Señor con ese canto, hermano. No se detenga, ¿verdad?, si quiere cerrar sus ojos y adorar al Señor juntamente con nosotros. Gloria al Señor Jesús. Pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede ser. Mi alma, me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte.
más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. Santo, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto. Más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré de Cristo. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, no hay lugar grande que estar a tus pies.
más grande. No hay otro lugar mejor que estar en la presencia del Señor. Gloria al Señor. Y si usted lo cree, levante su voz conmigo y le vamos a decir al Señor: no hay lugar más alto, no hay lugar más grande que estar en tu presencia, que estar humillados a tus pies. Gloria al Señor, aleluya. Que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande. Que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande. Que estar a tus pies. Estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande. Estar a tus pies, estar a tus pies. No te adoramos, Jesús, mi Dios. Queremos estar en tu presencia. Aleluya, Señor. Den un aplauso fuerte a Cristo. Tal vez en alguna ocasión de su vida, en el transcurso del caminar en Cristo, se haya preguntado: ¿qué puedo darle a Dios? ¿Qué le haga falta? ¿Qué puedo entregarle yo a mi Dios que no tenga ya? La palabra de Dios dice: mía es la plata, mío es el oro. Y si fuese una opción el dinero, muchos de aquí, hermano, estaríamos fuera, ¿verdad? Porque no lo tenemos. Pero dice la palabra que en este tiempo, en esta dispensación, el Padre buscaría adoradores en espíritu y en verdad. No hay ni imagen ni mentira, ¿verdad? Y debemos entender la profundidad de la Escritura en este pasaje. Y al momento de decir que es en espíritu y en verdad, hermano, es algo que sale de dentro de nosotros. Las personas allá afuera adoran lo que no conocen siquiera, lo que no saben de dónde vino. En una ocasión alguien me dijo: ¿y aquí a dónde nos vamos a hincar? Le digo: ¿por qué? Pues porque no hay nada a que hincarle, ¿verdad? ¿Dónde me hinco? Ahí donde tú quieras, ¿verdad? Pero es que su fe, su atención va dirigida hacia una figura, ¿me entiendes? Cuando nosotros sabemos, hermano, que la principal adoración está en los cielos, ¿verdad? Que la principal figura es Dios para nosotros. Y aunque no le vemos con estos ojos, hermano, pero le sentimos. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, démosle al Señor un fruto de labios que confiese en su nombre. En espíritu, pero también verdadero, ¿verdad? Porque muchas veces la imagen nos miente, ¿verdad? No en imagen y mentira, sino en espíritu y en verdad. Amén. Denle un aplauso a Cristo. Aleluya, Señor. Continuamos, hermano, con los cantos especiales. Tenemos tres todavía, ¿verdad? Hermanos que vienen contentos, agradecidos, ¿verdad? ¿Y cómo lo sabe, hermano? Pues porque se nota, ¿verdad? Y bueno, porque uno de ellos también soy yo, ¿verdad? Entonces, así es que vaya preparando la pista, hermano, la número 7. Dice la Biblia que cuando el Señor nos hable desde los cielos y sea tocada la trompeta, los muertos en Cristo, ¿verdad?, resucitarán primero, y luego nosotros, los que quedamos, ¿verdad?, iremos al cielo a recibir al Señor en las nubes. Denle un aplauso al Señor Jesucristo.
Y este canto se titula así: Los muertos en Cristo. Oh, así son las cosas. Si te has dado cuenta que servir a Cristo no es nada fácil, yo quiero decirte que entre más tú sufras, más grande será tu recompensa. Si Jesús viniera en este mismo instante, yo estoy seguro que me iré con Él. Él ha prometido volver por nosotros. Yo lo creo, su promesa es que los muertos en Cristo resucitarán, se encontrarán en las nubes al Señor Jesús. Qué hermoso es sentir en el alma la seguridad y la confianza que nos da el Señor para mantener en nuestro corazón la divina esperanza. Oh, no hay nada mejor que vivir la vida en forma positiva, sea lo que sea. Nadie más que tú puede robarte la salvación. Oh, si Jesús viniera en este mismo instante, yo estoy seguro que vine con Él. Él ha prometido volver por nosotros. Yo lo creo, su promesa es que los muertos en Cristo resucitarán, se encontrarán en las nubes a Cristo Jesús. Jesús prometió volver por nosotros. Yo lo creo, su promesa es fiel. Los muertos en Cristo, ¿cuánto dicen amén? Se encontrarán en las nubes a Cristo Jesús. Jesús prometió volver por nosotros. Yo lo creo, su promesa es fiel. Los muertos en Cristo resucitarán, se encontrarán en las nubes a Cristo Jesús. ¡Aleluya! ¿Cuántos tienen esa promesa? Entonces déselo más fuerte al Señor. Aleluya. Cristo vive, ¿cuánto dicen amén? Esa promesa, hermano, debemos creerla, ¿verdad? Porque dice la Biblia que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente de lo que ha dicho, ¿verdad? Usted puede fallar en sus promesas, como tal vez en alguna ocasión se nos ha ido, ¿verdad? Y usted puede decir, hermano, pero no lo vuelvo a hacer. Bueno, no lo vuelvo a hacer. Pero aquel es digno, el que prometió es digno. Él es verdadero y Él nunca fallará a ninguna de sus palabras. Amén. Una hermana también viene de allá de la ciudad de Highland, ¿verdad? También trae un canto especial de la iglesia Divino Redentor, pero de la ciudad de San Bernardino. Nuestra hermana Alejandra Hernández también viene contenta, agradecida con el Señor por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Déselo fuerte al Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Como dice mi hermano y mi primo Antonio, vengo bien agradecida con el Señor, porque han sido tantas sus bendiciones, tanta su misericordia conmigo, ¿verdad? Que malagradecidos seríamos si no viviéramos para Él. Amén. Hermano, tengo un canto especial para mi Señor Jesús. Es de los antiguitos, pero son de los buenos, amén. Son los de edificación para nuestras vidas. Gloria a Dios. Maravilloso eres, Padre.
dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Modela mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu queja. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Que el Señor nos siga cambiando día a día, amén. Con su poder que transforme nuestras vidas hasta que lleguemos a ser tal y como Él es, amén. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu queja. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Para gloria y honra de mi Señor Jesús, Dios le bendiga. Aleluya. Aquí es donde está la paciencia de los santos, ¿verdad? Cuando le cantamos al Señor, hermano, no importando los problemas que tengamos, ¿verdad? Porque aquellos que viven afuera, ¿verdad?, pueden cantar y pueden reír y se pueden gozar cuando todo va bien, ¿verdad? Pero nosotros sabemos, hermano, ¿verdad?, que el Señor ha puesto en cada uno de nuestras vidas que cuando nosotros estamos en tribulación, en necesidad, es necesario que todo esto venga para que nosotros podamos madurar en el Evangelio, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿cuántos estamos en pruebas en este día? Levante su mano. ¿Cuántos dicen, Señor, yo tengo una necesidad, yo estoy batallando por este tiempo? Y nadie habla de eso, ¿verdad? Solamente hablan del gozo. Pero déjeme le digo, hermano, que usted ha hecho algo grande hoy, de venir a alabar al Señor, no importando su necesidad, no importando su promesa. Y ahí está la victoria y la paciencia de los creyentes. Dele un aplauso fuerte al Señor. Créale al Señor. Es necesario que por pruebas y por tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Amén. Vamos a concluir los cantos especiales con un último canto. Nuestros hermanos del Ministerio de Danza, el León, ¿cómo se dice, hermano? El León, ¿verdad?
Este ministerio, hermano, viene agradecido con el Señor Jesucristo. Y también tiene palmas, también tiene pies para agradar al Señor Jesucristo. Y mientras ellos le danzan aquí, nosotros vamos a hacerlo también con nuestras palmas en nuestro lugar. Alabe al Señor fuerte, dele un fuerte aplauso al Cristo vivo que hemos venido a celebrar en esta noche. Que quiero bailar de felicidad. Por eso vengo y gozo. Por este amor. Por eso vengo y gozo. Por tu amor. Por eso vengo y gozo. Con tanto amor. Por eso vengo y gozo. Sintiendo amor. Porque tú, Jesús, me llenas de tu amor. Me conquistó. Siento que mi vida es hermosa. Contigo está grande este amor. Que quiero bailar de felicidad. Por eso brinco y gozo. Por este amor. Por eso brinco y gozo. Por tu amor. Por eso brinco y gozo. Con tanto amor. Por eso brinco y gozo. Sintiendo amor. Por eso brinco y gozo. Por este amor. Por tu amor, por eso brinco y gozo. Con tanto amor, por eso brinco y gozo. Sintiendo amor, porque tú, Jesús, me llenas de tu amor. Porque tú, Jesús, me llenas de tu amor. Me llenas de tu amor. Porque tú, Jesús, me llenas de tu amor. Por eso brinco y gozo. Por eso brinco y gozo. Por eso brinco y gozo. Por este amor. Por eso brinco y gozo. Me llenas de tu amor. El Señor nos llena de su amor, amén. Y es el motivo para cantar, ¿verdad? Vamos a estar poniéndonos de pie, hermanos. Invito a mis hermanos músicos. Vamos a entonar un canto. Yo no le voy a decir ofrende $1,000 porque el Señor tiene algo especial para usted. De hecho, el Señor tiene algo especial para usted. Y es la vida eterna. Pero esa vida eterna no se compra con dinero. Pero es cierto, la palabra de Dios dice: el Señor ama al dador alegre, ¿verdad? Y es necesario las finanzas. Es necesario el dinero en la iglesia para que podamos pagar esta luz que utilizamos para leer nuestra Biblia. Y esta luz, hermano, que se tiene que pagar para que estos instrumentos puedan ser tocados. Un baño, un papel, un rollo de papel, yo no sé, ¿verdad? Tantas cosas que tienen que ser utilizadas. Y hermano, vamos a ofrendar, vamos a diezmar como propuso ahí en su corazón. El Señor ama al dador alegre. Y si usted tiene poco, bueno, con eso poco bendiga al Señor. Si usted tiene mucho, bueno, con eso mucho bendiga a su Señor. Vamos a recoger una ofrenda y, hermano, dé como propuso en su corazón.
tengo delante de mí. Nada puedo entender que no soy nada sin ti. Porque Señor, tengo una sala de mí, tengo en mí el corazón, todo lo que yo soy. Aleluya, Jesús. Puede tomar su lugar nuevamente, hermano. Vamos a estar otorgando este tiempo. Vamos a tomar un tiempo para cada uno de nuestros hermanos dirigentes de las diferentes iglesias. Una en Cristo, una iglesia en el Señor, solo en diferentes lugares, ¿verdad? Y bueno, hermano, voy a comenzar con un corto testimonio de lo que el Señor ha hecho en la ciudad de San Bernardino. Alguien me regañó por ahí la vez pasada cuando le dije que era la ciudad donde enterraban vivos, ¿verdad? No digas eso, dice. ¿Por qué? Porque si no ya no nos van a visitar, dice. Ah, pero bueno, ya no lo voy a decir, ¿verdad? ¿Cómo puedo empezar, hermano? Son tantas cosas de las que el Señor ha hecho en nuestras vidas que difícil es contarlas todas, ¿verdad? Y bueno, si usted me dice, hermano, nada más cuente desde que comenzaron la obra Divino Redentor, bueno, aún así es mucho, ¿verdad? Pero yo quiero darle un pasaje de la Biblia, el cual el Señor puso en mi corazón desde el día que comenzamos con esta obra. Y digo comenzamos porque yo no lo hice solo. El Señor siempre ha estado delante de mí, ¿verdad? Y he reconocido que yo sin Él no soy nada, ¿verdad? Lo que el Señor ha repartido, lo que el Señor ha dado, es de Él, ¿verdad? Nosotros solamente somos administradores, ¿verdad?, de las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. Dice la palabra del Señor en Jeremías, capítulo 1. Es un corto testimonio solamente de lo que Dios está haciendo. Jeremías 1:17
18 y 19. Y yo se lo voy a leer si no lo tiene ahí. Vamos a redimir el tiempo. Dice la Biblia: tú pues ciña tus lomos y te levantarás y les hablarás todo lo que te mandare. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como una ciudad fortalecida, como una columna de hierro y como muro de bronce sobre toda la tierra. A los reyes de Judá, a sus príncipes, a sus sacerdotes y al pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, mas no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice el Señor, para librarte. Ya hace un tiempo, algunos años, que comenzamos la obra ahí en la ciudad de San Bernardino. No ha sido nada fácil, no ha sido sencillo, ¿verdad? De hecho, yo me considero menos que cualquiera de mis hermanos pastores que están en este lugar, ¿verdad? Y probablemente haya sido uno de los que siempre le han dado sacando la vuelta, ¿verdad? Pero me he dado cuenta, hermano, que esas personas que le sacan la vuelta son a las que Dios quiere, ¿verdad? No aquellas que dicen: Señor, yo quiero ser esto porque tengo que serlo, ¿verdad? Hay veces que nosotros sabemos, hermano, que el trabajo de ser ministro o pastor de una congregación es un trabajo muy difícil. ¿Sabe por qué? Porque no estamos tratando con frutas, no estamos tratando con mercancía. Posiblemente podamos intercambiarla, ¿verdad?, en un negocio, y si sale algo mal, bueno, pues perdemos lo que hemos invertido. Pero en este caso estamos trabajando con almas, en este caso estamos trabajando, hermano, con hijos de Dios. En una ocasión alguien me preguntó: hermano, ¿y cuántos miembros tiene? Y yo le digo: bueno, pues como unos 10 o 12 o 15, ya perdí la cuenta de tantos que son, ¿verdad? ¿Y cuántos buenos, verdad? ¿Cuántos están echándole ganas, verdad? Y le digo: todos. Bárbaro, todos, sí. Unos jalando para adelante y otros jalando para atrás, pero todos jalando, gracias a Dios, ¿verdad? Porque por uno nos esforzamos otros, ¿cierto? Y el Señor puso esta cita en mi corazón, ¿verdad? Tú pues ciña tus lomos, hermano, porque déjeme le digo que muchas de las cualidades o de los talentos que Dios de alguna manera ha depositado en mí, yo digo: Señor, pero yo soy uno de los más pequeños, ¿por qué en mí, verdad? ¿Por qué yo, si soy uno de los que menos puede hablar en público, verdad? Si usted me hubiese conocido hace 17 años, no lo creería, ¿verdad? O sea, no podría hablar porque pues no era tartamudo precisamente, ¿verdad? Como Moisés, sí, ¿verdad? Moisés. No precisamente yo era de esa forma, sino que era muy, en mi país le dicen, en mi ciudad de donde vengo, le dicen rancheros, ¿verdad? O sea, no podemos hablar en púlpito porque nos chiviamos, ¿verdad? O sea, nos avergonzamos, nos da pena, ¿verdad? Hablar entre multitudes, entre muchas personas. Y yo le decía: Señor, yo no, ¿verdad? Pero el Señor dijo: tú ciña tus lomos y te levantarás y lo harás todo lo que yo te mande, ¿verdad? Déjeme le digo que no ha sido nada fácil estar ministrando, estar sirviendo en una ciudad desde donde hay mucha delincuencia, ¿verdad? Y vamos a lo mismo, ¿verdad? Ya me dijeron que no hable de eso, ¿verdad? Pero creo yo que cada una de nuestras ciudades, cada uno de nuestros lugares, hermanos pastores, no me dejarán mentir, de alguna manera estamos batallando con algo, ¿verdad? En nuestras colonias, en nuestras ciudades, ¿verdad? Hay algunos problemas ahí que el Señor tiene de alguna manera a través de la oración, ¿verdad?, que ir quitando en estas personas, ¿verdad? Y Dios nos tiene ahí porque hay necesidad ahí. Y hace un tiempo, bueno, pues el Señor puso en mi corazón y le digo: Señor, pero yo solo, ¿verdad? Yo puedo ir a una iglesia, ¿verdad?, y congregarme y puedo servir en la música, pero yo solo no, Señor, ¿verdad? Creo yo que el Señor siempre me ha tratado con mucha paciencia, como a todos los que estamos aquí, ¿verdad? Con mucho amor, ¿verdad? Y sobre todo con mucha paciencia, ¿verdad? O sea, es que el Señor ha tenido demasiada paciencia conmigo, ¿verdad? Y hermano, créame que a través de esa paciencia yo he llegado a comprender
que no soy yo el que va a obrar en esa iglesia. Yo no soy el que va a hacer que esa iglesia crezca, el que va a redarguir los corazones, sino que el Espíritu de Dios es el que redarguye. El Espíritu del Señor es el que da el crecimiento. El Espíritu del Señor es el que hace, hermano, de lo que no es, dice la Biblia. Y aquellas personas que se consideran nada, prepárese porque Dios quiere hacer algo con usted. Posiblemente aquí haya personas, hermano, que no sepan ni de lo que le estoy hablando, ¿verdad? Pero con que Dios sepa de lo que le estoy hablando, con eso es más que suficiente. Porque yo no voy a tratar con usted, el Señor va a tratar con usted y lo va a poner en un lugar, hermano, específico para levantarlo y para que usted levante a otros juntamente con usted. Hemos estado trabajando en la ciudad de San Bernardino, hermano, y yo quiero que se pongan de pie. Ya me habían dicho también que no les dijera, ¿verdad? Mis hermanos que han venido conmigo de la ciudad de San Bernardino, pónganse de pie. Siempre me, no, hermano, no los exponga, ya los expuse, ni modo, ¿verdad? Pónganse de pie. Todos. Bueno, y ya por allá atrás también en la cabina hay uno que otro. Póngase de pie. Ok, puede tomar su lugar. Voy a estar pasando, hermano. Bueno, ahí tenemos algunas fotografías del lugar que el Señor nos ha puesto para administrar, ¿verdad? En la ciudad de San Bernardino. Y hemos pasado por luchas, por pruebas y por tribulaciones, igual que cada uno de mis hermanos van a estar dando testimonio de los que van a estar pasando a dar un corto testimonio. Pero quiero decirle, hermano, que hoy en día, después de cerrar este lugar, ¿verdad? En este lugar nos quebraron los vidrios, entraron, yo no sé si con una camioneta, yo no sé. ¿Por qué? Porque los vidrios eran demasiado gruesos, ¿verdad? Eran vidrios antiimpactos. Entonces entraron, hermano, y estábamos pagando nuestro equipo en abonitos, ¿verdad? Lo sacamos nuevo. Y bueno, pues entraron estos maleantes, ¿verdad? Y quebraron los vidrios y entraron y se llevaron todo, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, pues algunos sí nos sentíamos tristes, ¿verdad? Pero le creímos a la palabra del Señor, ¿verdad? Pablo y Silas estaban encarcelados, ¿verdad? Y ellos estaban cantando ahí dentro, ¿verdad? Y dice que cuando ellos cantaron en su necesidad, algo comenzó a suceder. Nosotros hemos entendido, hermano, que en estas necesidades, cuando de alguna manera hay un corte, es porque Dios sabe que viene, hermano, un crecimiento para la iglesia. Después de aquí, el Señor, hermano, cerramos este lugar. El hombre ya no se puso de acuerdo con nosotros, quería subirnos la renta y le dijimos, bueno, pues nos han pasado tantas cosas en este lugar que posiblemente el Señor no nos quiere aquí, nos quiere en otro lugar, ¿verdad? Pero nunca hemos sido de los que hemos dicho necesitamos o el Señor no nos llamó para esto, ¿verdad? Sino que decimos, tal vez el Señor no nos llamó para estar en esta esquina, probablemente el Señor nos quiere en la esquina de enfrente, ¿verdad que sí? Y nos hemos cambiado a un nuevo lugar, hermano. Es un lugar pequeño, pero es un lugar donde se siente la presencia de Dios. Amén. Y este es nuestro nuevo lugar, ¿verdad? Y Dios ha hecho muchas cosas, ¿verdad? En las familias que se congregan en este lugar. Y quiero darle gracias también a los que me están viendo, porque sé que algunos están por ahí por la internet. Otros vinieron también aquí. Y bueno, ahí estamos adorando y sirviendo a Dios en la calle del Rosa, ahí mismo en San Bernardino. Y pues no importa, hermano, aunque nos golpeen, aunque nos agredan y aunque nos quebren los vidrios, ¿verdad? Y si nos sacan por una ventana, nos metemos por la otra, ¿verdad? Pero dice el Señor, yo te he puesto como una ciudad fortalecida, ¿verdad? Y el problema de esta escritura no es lo que el Señor haya escrito a través de Jeremías, escuche bien, sino el problema muchas veces está en nosotros que no le creemos a Dios, ¿verdad? Porque Dios va a cumplir su palabra, ¿verdad? Solamente es necesario, le decía a Josué, que ¿qué? Que te esfuerces y que seas valiente. Señor, pero es muy gran. Tú solo esfuérzate y sé valiente. ¿Qué nos resta hacer a nosotros? Esforzarnos y ser valientes. Hasta aquí le puedo decir, hermano, que hay veces que hemos tenido tristezas, hemos tenido inseguridades. Y Señor, ¿de verdad nos quieres aquí y no enfrente? O no en otra ciudad, o no en otro país, ¿verdad? Como México. Pero el Señor ha sido fiel hasta aquí y le hemos creído que el Señor nos ha puesto como una ciudad fortalecida, ¿verdad? Y nos ha puesto como reyes, como sacerdotes, como príncipes en su casa.
administradores de las riquezas del Señor, para administrar su pueblo y todas aquellas personas que busquen de verdad a un Dios vivo. Amén. Y yo quiero darle gracias a Dios, hermano. Tengo muchas cosas que decir, pero el tiempo es corto. Gracias por sus oraciones. Gracias a mi pastor Juan Carlos Rivera. Gracias por la paciencia que ha tenido con nosotros. Queremos seguir esforzándonos. Gracias a los pastores que nos han ayudado. Gracias, hermano Manuel. Gracias, hermano. Gracias a todos los que nos han ayudado, de los que han estado en este lugar. Y que, bueno, hermano, a veces pico, a veces pala, a veces talache, pero bueno, ¿verdad? A veces en la silla, a veces en el ministerio, a veces predicando, a veces tocando, pero que el fuego de Dios no se apague en su vida. Amén. Dele un aplauso fuerte al Señor. Y sin duda viene otra persona también agradecida con el Señor, nuestra hermana Esmeralda Maldonado, de Pomona, California. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en Pomona? Ahorita lo vamos a saber también, ¿verdad? ¿Sí está nuestra hermana aquí? Amén, que sí, no se quería levantar. Es que es difícil, hermano, ¿verdad? Nuestra hermana viene de Pomona y el Señor está haciendo grandes cosas. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en Pomona? La hermana nos va a estar diciendo, hermano, que es ese testimonio que Dios tiene. Gloria a Dios, hermanos, que el Señor les bendiga. Gloria al Señor Jesús. Pues sí me tomó de sorpresa, ¿verdad? Pero gloria a Dios, le doy gracias a Dios, ¿verdad? Por la obra que el Señor está haciendo en cada ciudad, ¿verdad? El Señor ha puesto en el corazón, ¿verdad? Del servidor de Divino Redentor para, gloria a Dios, para trabajar, ¿verdad? En otras ciudades, y eso es una visión muy hermosa, porque hay muchos que tienen necesidad, ¿verdad? Y da la oportunidad, pues también que crezcamos en el Señor, gloria al Señor. Pues en la ciudad de Pomona, hace un año, en la casa de mi papá, Santos Turcios, y mi mamá, Anabel Turcios, empezaron con servicios una vez al mes, ¿verdad? Y pues el Señor, por ahí aparecí después de un tiempo, ¿verdad? El Señor ha estado trabajando en la ciudad de Pomona hace unos par de meses, como en enero. Fue la inauguración del local que se abrió en la ciudad de Pomona, en la Holt, ¿verdad? Y pues el Señor me ha dado el privilegio de poderlos apoyar a mis padres. Y ha sido una experiencia bonita porque nos ha unido más, ¿verdad? Y yo sé que todo lo que el Señor, ¿verdad?, donde abre puertas es porque tiene un propósito, ¿verdad? Gloria al Señor. Y eso es algo con lo que yo me estoy gozando, ¿verdad? No me pongo a mirar cuántos hay en las bancas, ¿verdad? Porque a veces pues nomás somos mis papás y el hermano Santos Campos. Pero para adorar al Señor no necesitamos multitudes, ¿verdad? Necesitamos que lo adoremos en espíritu y en verdad. Y donde estén dos o tres congregados en el nombre de Jesucristo, ahí está Él. Gloria al Señor Jesús. Y le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque hemos recibido bendiciones, ¿verdad? En los miércoles, cuando estamos más solitos, ¿verdad? Han llegado almas solitas, ¿verdad? Que escuchan la música o la administración, y están ¿verdad? Orando los hermanos y se han acercado. Y pues a veces cuando uno los va a buscar, pues no quieren, pero a veces, ¿verdad? Gloria a Dios que, ¿verdad?, han llegado solos, y pues que el Señor siga, ¿verdad?, trabajando en esa ciudad, ¿verdad?, la ciudad de Pomona, donde yo crecí, gloria a Dios. Y pues le vamos a seguir echando ganas, no deje de orar por las obras, ¿verdad? Cada una de ellas, ¿verdad?, de Divino Redentor, en San Bernardino, ¿verdad?, en Pomona, Victorville y Indianapolis, ¿verdad?, y pues también otras obras, ¿verdad?, como, ¿verdad?, que compartimos la misma doctrina, ¿verdad?, en la ciudad de Riverside, muchas otras, ¿verdad?, y también en San Jacinto, ¿verdad?, donde estamos también trabajando, gloria a Dios. Y pues hermanos, pues que el Señor les bendiga, ¿verdad?, y amén. Esto es solo lo que el Señor está haciendo, hermano, en nuestra región, ¿verdad? Hay más siervos del Señor esparcidos por todo el mundo, ¿verdad?
en lugares donde nunca hemos nosotros ni siquiera tomado en cuenta para orar, pero posiblemente usted, cuando le hemos dicho ore por la iglesia del Señor, usted está orando por la iglesia del Señor, ¿verdad? Sin saber, hermano, que usted está orando por las iglesias en diferentes puntos del mundo, ¿verdad? La iglesia que comparte un mismo conocimiento del Señor, que adora, hermano, lo que conoce. La palabra del Señor, hermano, nos ha sido entregada, ¿verdad? Y es un grande privilegio, es un grande honor, pero también es una grande responsabilidad. Somos una generación, hermano, que es necesario que despertemos, ¿verdad? Podemos mirar en nuestra experiencia, tal vez, o en nuestros años, ¿verdad? Posiblemente usted tenga 20 tantos o 30 y tantos años y diga, a mí Dios me está hablando. Bueno, hermano, necesitamos abrir nuestros oídos espirituales, ¿verdad? Porque así como nuestros hermanos están sirviendo ya en el ministerio, Dios quiere levantar a más cada día, ¿verdad? Pero solamente es que usted esté dispuesto, que se esfuerce y que sea muy valiente, porque Dios quiere, hermano, seguir esparciendo ese reino de Dios sobre la tierra antes de su venida. Amén. Para que cuando Él toque la trompeta, hermano, nos vayamos de cualquier confín de la tierra. Amén. También, hermano, tenemos palabras de nuestro hermano José Cárdenas de Victorville. ¿Sí está aquí nuestro hermano José Cárdenas de Victorville? Si no, vamos a pasar al siguiente pastor y nos regresamos. Usted podrá decir que solamente es la responsabilidad, ¿verdad?, de los que se han parado aquí, de los pastores, de los ministros, pero, hermano, la responsabilidad es de todos, ¿verdad? Todos debemos de predicar este evangelio y esta bendita palabra, ¿verdad? Si a usted le ha cambiado su vida, dice la palabra de Dios, vaya por el mundo y predique el evangelio. Y ir por el mundo no significa que usted se convierta en misionero y vaya a Japón o vaya a las Islas Canarias a predicar. Posiblemente Dios le dé la oportunidad, ¿verdad? Pero en el momento que usted sale de su casa, ¿verdad?, y da unos pies hacia la calle y empieza a predicar, usted está yendo a las naciones y predicando el evangelio también. Amén. Todos somos un cuerpo en Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar pasando a nuestro hermano José Cárdenas de Victorville. Bueno, entonces nos saltamos a nuestro hermano y ahorita le volvemos a hablar a nuestro hermano pastor José Guevara de Indianápolis. Lo tenemos en video. Ok, lo tenemos como diciendo en cibernéticamente, hermano. Amén. Entonces denle un aplauso al Señor y vamos a escuchar el testimonio de nuestro pastor, hermano pastor José Guevara en Indianápolis. Plásticas de actitud y de conducta.
mujer, ¿cómo es que son los hijos? Ay, mi muchacho, tal. Era nada más la cirugía plástica que se aventó, así fueras en la casa, y así viceversa. Mi mujer, mi esposo, mis hijos, mis hijas. ¡Aleluya! Pero no solamente se comete de error, hermanos y hermanas, para con la familia. No solamente se comete de error menospreciando a la familia, tener una conducta inferior, hermanos y hermanas, para con ellos, y tener una conducta superior para con tus hermanos, tus hermanas, para con la congregación. ¡Aleluya! También lo podemos ver de la siguiente manera. Entre los hermanos, entre nuestros hermanos y hermanas, caminamos y nos conducimos de una forma, de una manera muy distinta a cuando estábamos entre los inconversos. Mismo bien lo que te voy a decir. Cuando estamos con nuestros hermanos, caminamos de una manera, nos conducimos de una manera. Y cuando estamos entre los inconversos, cambiamos como camaleones nuestra conducta y nuestra actitud. Y aquí estamos en la preparación, convivio. Toda la iglesia esperando. Son las palabras de nuestro hermano José Guevara, de la ciudad de Indianápolis. Le damos gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos, amén. Bueno, enseguida tenemos a nuestro hermano José Cárdenas, quien está trabajando en la ciudad de Victorville, también aquí en California. Le damos el micrófono, denle un aplauso al Señor por la vida de nuestro hermano. Sí, Dios les bendiga, hermanos. Es un placer estarlos mirando de nuevo. Gloria al Señor Jesucristo. Yo me gozo con todos los hermanos nuevos que están aquí, los que ya no somos tan nuevos. También, hermano, me gozo mucho. Aleluya. Ah, hermano, yo ni siquiera había visto el boletín.
Y le dije al Señor, yo soy menos que nada, como dijo el apóstol Pablo. ¿Verdad que dijo él? No soy ni digno de ser llamado apóstol. Gloria a Dios. Dice Juan 15:5, dice, sin mí nada podéis hacer. Hermano, yo me siento tan pequeño. Soy pequeño, soy chico, me hago más bajo, más vil, porque no soy digno ni siquiera de... Yo no sé, hermano, pero no tenemos mucho tiempo que estamos empezando a trabajar allá en la obra de... Podemos llamarle obra, porque la obra está en cada uno de nosotros. En un alma, hermano, que uno le hable de la palabra de Dios, esa es la obra de Dios. Por eso dijo el Señor que edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, ¿verdad? Estaba yo leyendo ahorita un texto, no voy a extenderme, porque dice en 1 Corintios 3:7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno reciba su, ¿qué hermano? Recompensa conforme a su labor. Gloria al Señor Jesús. Tenemos, yo creo que como un mes, ¿verdad, hermano Rafa, por ahí? No lo miro. Como un mes trabajando ahí. Yo no sé, pero yo no sé ustedes, hermanos, pastores, cómo Dios trató con ustedes cuando Dios hizo su llamado. Pero yo empecé a puchar al hermano pastor aquí, empecé a pucharlo, hermano, hay algo allá arriba, allá en Victorville, hay algo, que dijo el hermano, ¿qué hay? Pues hay almas, y empecé a enfadarlo, y hasta que yo me acordaba, hermano, que así como la mujer aquella, ¿se acuerda? Estuvo aferrándose hasta que logró lo que el juez le dictara, lo que, ¿verdad? Que le diera, ¿verdad? Lo justo nomás. Y yo realmente estoy bien agradecido con el Señor, porque estamos trabajando, hermano, tenemos como un mes ahí echándole ganas. Está mi hermano Rafa, toda la familia Mercado, que son muy trabajadores en la obra de Dios, y le echan ganas, muchas ganas. Le damos gracias al Señor Jesucristo, porque ahí estamos yendo, hermano, cada... valorarlo, ¿verdad que sí? Estamos bien gozosos, hermano. Yo no sé, a mí no me duele estar yendo hasta allá. Gloria a Dios. Trabajamos aquí también, tenemos ahí también un grupo que estamos trabajando, estamos echándole ganas, ¿verdad, hermano? Pásale para que me diga unas palabras, hermano Rafa, para que no me quede yo. Son hermanos que conocemos ya de mucho tiempo, ¿verdad que sí? El hermano también, ahí está trabajando duro, ¿verdad? Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. La verdad es una dicha poder hacer algo para Dios, ¿verdad? Que dice la Biblia que al que Dios mucho le dio, ¿verdad?, mucho le va a demandar. Entonces es un gran privilegio que Dios nos haya dado la oportunidad de poder comenzar a predicar la palabra del Señor allá en la ciudad de Victorville. Estamos muy contentos y agradecidos primeramente con Dios y con nuestro hermano pastor Juan Carlos Rivera, que pues usted sabe, lo conocemos desde, yo tenía 14 años cuando lo conocí. Gloria a Dios, y es un privilegio, hermano, trabajar para el Señor. Así que yo le invito y yo le animo a usted también, hermano, a que en su lugar, en su área, usted se esfuerce, amén, porque en la obra de Dios no es vano. Dios, hermano, paga mucho y paga muy bien, y es un privilegio grande trabajar para el Rey de Gloria. Imagínese nada más, trabajar para el Rey de Gloria, para el Rey del Universo, hermano.
es algo maravilloso realmente, que debemos de levantar, ¿verdad?, el nombre de Cristo muy en alto donde quiera que estemos, porque Él se lo merece. Porque miren nada más de dónde Dios nos ha librado, hermano, y tenemos que ser boca. Y yo le pido a usted que nos lleve sus oraciones, porque necesitamos la fuerza espiritual de parte de Dios, ¿verdad?, que nos ayudemos los unos a los otros para seguir adelante con esta obra que Dios ha comenzado. Dios les bendiga. Gloria a Dios, aleluya. Teníamos fotos, pero no creo que no salieron, ¿verdad? Teníamos fotos. Somos como más o menos, como unos poquitos, ¿verdad? Como unos 30, ¿verdad? Pero son más jóvenes que eso, es lo que, como unos 30 somos más o menos, contándome a mí también, ¿eh? Gloria a Dios. Estamos bien gozosos, hermano. No estamos trabajando para el hombre, ¿verdad que no? Estamos trabajando para el Señor. Y el Señor paga muy bien. A mí me consta, me ha pagado muy bien mi Señor. Por eso le soy fiel, le sigo trabajando con más ganas. Gloria a Dios. Así que es poquito lo que les comparto, pero espero le haya sido de bendición. Anímese, hermano. Anímese para que, como dijo mi hermano Rafa también, que trabaje en su área. Porque sabe qué, hermano, recompensa tenemos. Las almas, hermano, es lo más importante. No es tanto lo demás, sino las almas es lo más importante, por las cuales vino Cristo a morir por ellas. Así que esfuércese en sus áreas, hermano, y vamos a echarle ganas todos. Como hijos de Dios que somos, pastores, ánimo, porque el Creador viene ya. Nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Así que Dios les bendiga, hermanos. Y adelante. Yo creo que vamos a tener problemas, hermano José y yo, ¿verdad? Pues, hermano, ¿qué le hice? Es que dice, soy menos que nada, ¿verdad? Yo había dicho eso ya. Dice la Biblia que en una ocasión, déjame le digo rapidito, vamos a estar pasando otra cosa. Dice la Biblia que en una ocasión se acerca una mujer y le dice: Señor, quiero pedirte un favor. Y dime, mujer, ¿verdad? Estoy parafraseando la escritura. Dice: bueno, es que tengo dos hijos, ¿verdad? Y no será posible que cuando vayas en tu reino, ¿cómo te digo, hombre? Dime. No podrá. Dime cómo es, ¿verdad? Bueno, que uno se siente a tu derecha y otro a tu izquierda, ¿verdad? Es que son mis hijos, ¿verdad? Una mamá que ama tanto a sus hijos, ¿verdad? ¿Cuántas mamás hay aquí? Y esta mujer, bueno, pues se quitó la vergüenza y le dijo al Señor, ¿verdad? Y le dijo: no sabes lo que pides, ¿verdad? ¿Podrán beber de la copa que yo bebo? Y dijeron aquellos hombres: podemos, Señor. A bárbaros, ¿verdad? Los apóstoles estaban escuchando lo que estaba pasando en este pasaje, y dice que como que se empezaron a enojar, dice la Biblia, que dijeron: ¿tú crees? O sea, estos hombres todavía ni andan con nosotros, ¿verdad? Y ya quieren derecha e izquierda, ¿eh? Ya quieren derecha e izquierda. O sea, buscan lugares, ¿verdad? Pues, dijera Pedro, ¿verdad? O Juan o alguien de ellos, ¿verdad? A nosotros nos corresponde ese lugar, ¿verdad? Si nosotros desde que el Señor nos llamó, nos fuimos con todo, ¿verdad? Desde que el Señor nos llamó, ¿cuántos hemos estado, verdad? Señor, estamos dispuestos, ¿verdad? Nosotros nos merecemos ese lugar. No importa, derecha o izquierda, ¿verdad? Bueno, dice la escritura que Jesús ya sabía lo que sus discípulos estaban maquinando, ¿verdad? Y dice que les dijo: ¿saben ustedes que en la tierra los hombres se enseñorean de los hombres? Sí, sí. ¿Y saben que los hombres tienen reyes y tienen gobernadores? Sí, sí. Bueno, pues en el reino de los cielos no será así. O sea, con eso contestó la gran duda que todos tenían, ¿no? ¿Derecha o izquierda? O sea, ni derecha ni izquierda. O sea, no está en mi dar ese lugar. O sea, Jesús vino a enseñarnos cómo es, cómo se tiene que trabajar. Y dice la palabra, dice: así como el Hijo del Hombre no vino a que lo sirvieran, sino vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. O sea, tomen ese ejemplo del Señor, ¿verdad? Así que aquel que quiera ser el primero, sea el último, ¿verdad?
Entonces, hermano José Cárdenas, yo soy el último, hermano. ¿Qué pasó? Entonces, hermano, el Señor es el que da el crecimiento, ¿verdad? Y aquí vemos personas que no seríamos nada sin la fuerza y el poder del Señor, nuestra vez. Amén. Denle un aplauso, Señor, y vamos a estar dando, vamos a estar dando el lugar un tiempito para nuestra hermana Esperanza y nuestra hermana Meli, que traen unas palabras, hermano, de parte de Dios. Yo no sé lo que quieren decir, pero algo quieren decir. Ponga, sea todo oídos. Queremos decir, ¿verdad? Primeramente le queremos dar gracias al Señor, porque para nosotros es una bendición como ovejas, como siervos de Cristo, a tener a nuestro hermano Juan Carlos Rivera por pastor. Le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque hace 5 años él decidió dejar todo, que nos consta que tuvo que dejar todo por amor a las almas. Y le damos muchísimas gracias al Señor, porque si no fuera por la mano poderosa de Cristo Jesús, no estuviéramos aquí. Así es de que una ovación grande para nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que nos ha traído hasta este lugar y estamos esperando de aquí a donde nos vaya a mover el Señor. Dios me los bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Aquí estamos para celebrar nuestro 5º aniversario de Divino Redentor. Como iglesia queremos darle honor a nuestros líderes, nuestros pastores, nuestro pastor Juan Carlos Rivera y pastora Angie Rivera. Aquí queremos, ¿pueden pasar adelante ustedes? Gloria a Dios, gloria a Dios. Ya se está esperando. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, esta es una obra de todos nosotros, de la Iglesia Divino Redentor, que queremos entregarles a ustedes, pastor, y a pastora Angie Rivera. Lo voy a leer. Okay. Dice, celebrando 5 años de extendiendo las buenas nuevas. Para pastor Juan Carlos Rivera y pastora Angie Rivera, por su gran generoso corazón, servicio incansable y fidelidad en su amor por la causa de Dios. Gracias, pastor Juan Carlos Rivera y pastora Angie Rivera. Entonces, Dios vino a tiempo. Esto es para ustedes y estamos muy agradecidos por todo lo que ustedes están haciendo por el pueblo de Dios. Gracias. Gracias a Dios que yo creo que todo es de Él. No puedo ni siquiera yo expresar, ¿no?, lo que significa algo como esto que Dios está haciendo con nosotros. Yo creo que Dios nos ha ayudado mucho más de lo que nos pudiéramos haber imaginado, mucho más de lo que pudiéramos pensar, pero no es porque nosotros podamos, no es porque tengamos las capacidades, sino es de Él el que tiene misericordia. Es Él el que hace posible todas las cosas. Y dijo Él, sin mí ustedes no pueden hacer nada. Nos hemos convertido en dependientes de nuestro Señor Jesucristo desde el día en que comenzamos esta obra. Así que a Él sea la gloria y la honra en esta tarde. Pues gracias, hermanos, de veras, se siente uno agradecido con Dios por las cosas que Dios ha hecho con nosotros. Como decía el hermano Tonito al principio, realmente es trabajo de equipo, ¿verdad? No es uno solo, sino todos juntos. Gracias a ustedes, hermanos, por su paciencia, por sus oraciones, porque nos tienen en cuenta, ¿verdad?, cuando hacen sus oraciones, para que Dios nos siga fortaleciendo, porque no es fácil, es
es duro, pero a la vez es se puede decir difícil, pero a la vez disfruta uno lo que está haciendo, porque sabe uno que está en la voluntad de Dios. Y eso es cuando uno se siente contento, se siente pleno, porque estás donde Dios quiere que estés. Y gracias, hermanos, por todo. Dios les bendiga. Gracias, Dios. Realmente quiero darle gracias a Dios por todos los colaboradores, por todos los hermanos que han estado muy envueltos y muy dispuestos para hacer la obra de Dios. Y creo que Dios les va a recompensar a cada uno de los que han puesto un esfuerzo para poder hacer posible que la obra de Dios siga adelante. El único que debe siempre de llevarse todo el reconocimiento es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros solamente somos un cuerpo, un equipo en el que Dios está moviéndose. ¿Qué le parece si se pone de pie? Hacemos una oración para oír una palabra en esta tarde. Muchas gracias por todo. Gracias, mis hermanos pastores. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Realmente me siento muy privilegiado de parte de Dios de poder tenerles como amigos. Mi hermano Trinidad, hermano Irineo, hermano Manuel Rivera y Juan Carlos Rivera. No somos familiares, pero somos Rivera. Somos hermanos en Cristo. Y por cada uno de aquellos que están trabajando en la obra de Dios, los hermanos que están haciendo posible que este ministerio siga avanzando, hermano Toñito San Bernardino, hermano José en Indianápolis, los hermanos que estamos de alguna forma esforzándonos para trabajar en las diferentes áreas donde Dios nos ha llamado, sigan adelante, es la obra de Dios. Yo quiero que oremos y le agradezcamos a Dios por todo eso. Señor, te agradecemos por cada uno de estos hermanos que están trabajando, por mis hermanos pastores. Yo ruego bendiciones abundantes para sus ministerios, para sus vidas, para sus congregaciones. Que haya bendición abundante, Señor, en sus vidas, en sus corazones. Prepáralos para que la obra de Dios siga adelante, Señor. Estamos dentro de la misma obra. El único que se merece el honor, el único que está al control, eres tú, Señor. Nosotros solamente somos herramienta que estamos dispuesta en tus manos para que seas tú el que mueva esta obra, Señor, en la recta final, porque estamos en la recta final. Cristo muy pronto aparecerá. Gracias, gracias, y te estaremos esperando con paciencia, Señor. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Muchas gracias a todos los que están aquí. Gracias por todo lo que han hecho a favor de este ministerio. Quiero hablar un poquito acerca del lema de lo que nosotros pusimos para poder enfocar esta celebración, hablando naturalmente de lo que es la cosecha espiritual, la cosecha que Dios espera. Y la historia humana nos da testimonio que ninguna generación puede ser más grande que el nivel de liderazgo que se tenga. Probablemente dice, ¿a qué se refiere? Bueno, yo creo que de alguna forma el mundo siempre está regido por ese tipo de liderazgo. En un hogar los hijos no pueden ser más que el nivel de liderazgo que tiene un padre. El padre, si es un padre ateo, yo creo que los hijos también van a ser ateos. Si el padre es un borracho, lo más seguro es que los hijos también sigan ese camino. Ni podemos estar arriba tampoco del liderazgo de un presidente. Y pudiera mencionarle muchos liderazgos que se desarrollan en la vida y que siempre tienen como prioridad seguir ese tipo de liderazgo. Así que en la historia humana nos da ese testimonio de que ninguna generación puede ser más
que el nivel de liderazgo en el que se esté desarrollando una vida o una persona o un hogar. En una iglesia, cuando los líderes son destruidos, cuando comienza a faltar el liderazgo, comienza a manifestarse el síntoma de la descomposición espiritual. El milagro del liderazgo espiritual es una realidad y podemos notarlo en la palabra de Dios. Porque Dios mismo, a través de este liderazgo, ha prometido que su presencia, que su carácter, que su sabiduría en los hombres y sobre aquellos que se presten para que Él pueda hacer la obra y que se presten como personas que quieran seguir obedeciéndole a Él, dispuestos a obedecer. Dios le dijo a Josué, como estuve con mi siervo Moisés, le dijo, así también voy a estar contigo, como Moisés, el líder más grande que encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios. El hombre que dirigió aproximadamente a 2 millones de personas y le estaba diciendo a Josué, como estuve con mi siervo Moisés, yo voy a estar también contigo. Y puedo en esta tarde decir contigo, contigo y contigo y contigo y con todos los que se presten para poder llevar a cabo la obra de Dios. Así es, porque Dios no cambia. Dios promete su presencia entre nosotros, nos promete sostenernos, nos promete ayudarnos, nos promete formarnos, promete dirigirnos y a que lleguemos al final de la meta con su poder, porque Él es el que nos da el poder para poder vencer. El mundo actual necesita ese tipo de hombres, de Danieles, jóvenes, determinados a no contaminarse con la Babilonia que nos rodea y aprender a permanecer firmes en sus convicciones en medio de tantas presiones que ustedes como jóvenes, presiones morales, en medio de un ambiente que los rodea, los Goliat gigantes de las drogas, los Goliat gigantes del alcohol, los Goliat gigantes de la pornografía, de la violencia, de la inmoralidad, que nos están amenazando por todos lados, retándonos a que nos enfrentemos a ellos. Y lo que estamos haciendo nosotros es permitiendo que este tipo de liderazgo, como padres espirituales, como hombres de Dios, que aprendamos a imponer, que aprendamos a traspasar este tipo de liderazgo a esos jóvenes que vienen detrás de nosotros, para que aprendan a pelear, para que aprendan a imponerse, para que aprendan a enfrentarse a todo ese tipo de gigantes a los que van a tener que enfrentarse en un futuro. Y nosotros somos los encargados de permitir que ellos se preparen para cuando llegue ese momento, ellos estén preparados para que se enfrenten con ellos. Si no desmayamos, pastores, líderes, siervos de Dios, a su tiempo cosecharemos, porque estamos sembrando en las generaciones venideras. Estamos sembrando en los que vienen detrás de nosotros. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que vamos a ver la cosecha en el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Cuántos lo creen que vamos a ver la cosecha que estamos sembrando, de lo que estamos sembrando? Y Dios quiere que cada uno de nosotros entendamos que en la medida en que nosotros cooperemos con su poder, con su gracia, con la obediencia y con el agradecimiento y el sometimiento a Dios, es entonces que vamos a conocer la voluntad perfecta de nuestro Dios. Es el único sistema establecido por Dios.
vamos a ver en la medida en que yo coopero con Dios, en la medida en que yo me consagro a Dios, en la medida que yo me entrego a Dios, en esa misma medida Dios me usará para poder lograr que el Evangelio sea predicado por todos lugares. En el capítulo 12 del libro de Romanos nos manda que nosotros presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dice presentar yo mi cuerpo. Es un imperativo. Es necesario. Tiene que ser de esa manera. Porque Dios no lo va a hacer por nosotros. Dios no lo va a hacer por ti. Tú eres el que tienes que disciplinar tu cuerpo ante el altar del sacrificio de Dios. Y si disciplino mi mente, si disciplino mi vida, si disciplino todo mi ser, si estoy dispuesto a hacerlo en el altar del sacrificio a Dios, entonces, dice el versículo 2, voy a experimentar su voluntad agradable y perfecta. En el capítulo 8 del libro de Génesis, Dios le prometió al hombre que mientras existiera la tierra, o que mientras la tierra permaneciera, la siembra, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día, la noche, no iban a cesar sobre la tierra. El hombre fue puesto en un jardín, fue puesto en un Edén que era completo, que era detallado. Lo tenía todo. Y él no fue llamado para plantar. Él no fue llamado para poner nuevos árboles, para plantar nuevas flores, para poner nuevas creaciones o para hacer crecer nuevas plantas. Sino que más bien Dios lo mandó ahí y lo puso ahí para que lo mantuviera en buen estado, para que lo cuidara, para que lo guardara, para que cuidara de lo que Dios le había puesto en sus manos. Y justamente eso es lo que la Biblia, la palabra de Dios enseña. Juan 4:38 nos dijo el Señor Jesucristo algo muy importante: yo no los he enviado a cegar lo que ustedes, óigame bien lo que dice la Biblia, que yo os he enviado a cegar lo que ustedes no labraron. Nos está diciendo realmente, tú lo único que tienes que hacer es hacer mi voluntad, porque el trabajo lo hago yo, dice Dios. Nos mandó a cuidarlo. No puedes añadirle más a lo que Dios ha creado. No puedes ponerle más a lo que Dios ha determinado, a lo que Dios ya ha hecho. No le puedes, dijo Cristo, ni siquiera le puedes añadir una pulgada a tu estatura, aunque te pongas tacones. Porque la creación ya está terminada. Todo lo terminó Dios. Todo trama en la vida del hombre, todo lo que sucede, todo lo que sucede en la vida del hombre ya está elaborado y son cosas reales cuando tú aprendes a entrar a ellas. Tu conciencia, tu mente es tu Edén, es tu jardín. Y esto te pone en contacto, esto que tienes de parte de Dios, te pone en contacto con el estado de lo que quieras alcanzar y lo que tú vayas sembrando en tu conciencia, en tu mente, y tomar de lo que Dios ya hizo, de lo que Dios ya ha terminado. Y esto sucedió cuando Cristo expiró en la cruz del Calvario y cuando lo mencionó y dijo: consumado es, todo está hecho. O sea, Cristo nos puso todo en bandeja de plata para que nosotros lo alcancemos. Consumado es, abastécete, llénate, prepárate, ya todo está terminado. Si lo haces, tú ya has sembrado la semilla de su cumplimiento y dirás entonces lo que dijo el apóstol Pablo: solamente espero
que me vengas a llevar, Señor, es lo único que espero. Gracias, Dios, porque todo está hecho ya. Y tú y yo somos tú y yo somos seleccionadores. No somos creadores. Seleccionadores de lo que ya existe. Seleccionadores de lo que ya Dios nos dio. Seleccionadores de lo que ya Dios puso en nuestras manos. Y el privilegio poder seleccionar en un aspecto real de la vida todo lo que Dios ofrece, porque todo lo que Dios ofrece es real, todo lo que Dios ofrece es verdadero. Lo único que tienes que hacer es atraerlo hacia tu vida, agarrarlo, traerlo hacia ti y cosechar lo que sembramos. Así que nuestro Señor Jesucristo nos dio un jardín completo, un jardín lleno, un jardín pleno, con plena floración. Y luego te dio el mayor regalo de todos. Te dio la plena libertad para elegir la naturaleza del fruto que quieras cosechar. Escúcheme muy bien en esta tarde, porque con esto voy a terminar. Nos dio, óigame bien, el regalo glorioso, el regalo pleno de poder nosotros elegir la naturaleza del fruto que queramos cosechar. Y esto es algo importante, escúchelo detenidamente, porque quiero que lo comprenda y que se lo lleve en su corazón en esta tarde. Sin embargo, a pesar de eso, no puedes irrumpir en el jardín y empezar a escoger la fruta que tú quieres, o el fruto que tú quieres, o lo que tú, a lo que, o lo que te dé la gana escoger. Si no, son los frutos que hay en el huerto, si no son los frutos que hay en el jardín, si no son los frutos que hay en el Edén que Dios ha puesto en nosotros, si no son los frutos que te dan el crecimiento, tienes que tener cuidado. ¿Qué clase de frutos vas a tomar? ¿Qué clase de frutos vas a plantar en el jardín de tu mente y de tu corazón? Gálatas 5:22 habla de los frutos de los que tienes que echar mano. Ese fue el error del hombre: haber comido el fruto que Dios le había dicho que no comiera. El fruto al que Dios nos invita a que tomemos de él es el de la caridad, del gozo, de la paz, de la tolerancia, de la benignidad, de la bondad, de la fe, de la mansedumbre, de la templanza. La cosecha de Dios, de allí viene. De aquí viene la cosecha de Dios. Con cuánta razón decía el apóstol Pablo: no nos cansemos de hacer el bien, Gálatas 6:9, que a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Pero hay que ver qué clase de frutos estamos adquiriendo. Dios ya lo puso todo, ya dijo cuáles son los frutos que nos ayudan a poder crecer, ya nos dijo cuáles son los frutos que necesitamos, y Él dijo: yo los voy a conocer, yo me voy a dar cuenta. Por sus frutos los voy a conocer. Los voy a reconocer por sus frutos. Tú no puedes añadir al fruto ya establecido. Si lo haces, te vas a equivocar. Gálatas 5:19-21. Que son los frutos contrarios al fruto del Espíritu Santo. Estamos hablando de cosecha. Estamos hablando del huerto de Dios, estamos hablando de la simiente de Dios, estamos hablando del fruto que le presentaremos a Dios de nuestro trabajo. Por eso es que si tú, como hijo de Dios, quieres añadirle frutos a lo ya establecido, te vas a equivocar.
Un Dios glorioso e infinito te dio todo, óigame bien, incluyendo la libertad de elección. Nosotros aprendemos a ser seleccionadores del fruto que querramos llevar en nuestras vidas. Nos dio la elección con el deseo, con la esperanza de que serías selectivo y que llegarías y que plantarías todo lo que es real, todo lo que es verdadero, Filipenses 4:8, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable. Si hay virtud alguna, dijo, esto es lo que tienes que aprender a sembrar en tu jardín para que haya cosecha. Y todo lo que haya en nuestra mente es exactamente el fruto que vamos a cosechar para nuestras vidas. Por eso dijo el apóstol, no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo vamos a levantar la cosecha si no desmayamos. Somos responsables de sembrar, no solamente en nuestras familias, sino en los demás, en los que nos rodean, en los que están en nuestro entorno, en los que están en nuestros alrededores, y aprovechar la oportunidad para sembrar la semilla, para que a su tiempo el fruto dé, óigame bien, dé resultado en cada vida y en cada corazón en esta tarde. Gracias por haber venido, gracias por habernos acompañado en esta tarde. Señor, queremos que esto sea una gran cosecha para el reino de los cielos. Lo deseamos con todo nuestro corazón. Gracias, Señor. No nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo vamos a cosechar si no desmayamos. Pónganse de pie. Quiero darle gracias a Dios por este momento, por cada uno de los miembros de este ministerio, de este grupo, de esta congregación. Dios bendiga cada una de sus vidas. Que Dios prospere todo lo que haga. Con una oración nos vamos a despedir. Y le vamos a dar gracias a Dios por este momento. Y de verdad, hay un gran agradecimiento en mi corazón por todo lo que Dios está haciendo conmigo. Es mucho más de lo que yo pudiera imaginar. Señor, muchas gracias por todo. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos. Te doy gracias por cada uno de los que estamos aquí en esta sala. Gracias por tus bendiciones, mi Señor. Gracias por permitirnos habernos reunido en este día para celebrar este quinto aniversario en que tú, Señor, te ha placido, has deseado, Señor, que este ministerio sea un ministerio para bendecir. Fuimos llamados a servir. Fuimos llamados para hacer tu obra, Dios. Lo único que queremos es que seas tú, Señor, el que sea reconocido, que seas tú el que se lleve toda la gloria, que seas tú el que se lleve todo el honor. Te damos gracias por todo lo que has hecho, Señor, con este ministerio en estos 5 años. Te doy gracias por todos los colaboradores, por todos mis hermanos que han estado junto a mí para poder hacer esto posible, por aquellos que aman, Señor, tu obra. Por aquellos que aman, Señor, que aman con todo su corazón este trabajo que están desempeñando juntamente conmigo. Bendice cada familia, bendice cada hogar, cada padre, cada hijo, cada joven, Señor, que está envuelto en este ambiente, en este trabajo glorioso que tú has comenzado a hacer en medio nuestro. Bendice, Señor, cada obra. Bendice cada congregación, cada pastor. Yo declaro bendiciones sobre sus vidas. Declaro que el poder de Dios va a obrar en sus vidas y en sus corazones, y que vas a prosperar el trabajo de sus manos. Que todo lo que toquen sea prosperado, Dios. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Glorifícate, Dios, glorifícate, Dios, glorifícate, Dios. Que haya bendición sobre las vidas, sobre los corazones. Bendice a los que por primera vez están en este lugar, a los visitantes.
Bendice, bendice Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, gracias. Gracias por todas tus bendiciones. En el nombre de Jesús. De mis errores eres redentor. En mi futuro eres el guardador. Jesús es el cielo para mí. Yeah.
Jesús. Dale un aplauso al Señor, hermano. Si no se ha cansado todavía. Yo por último quiero darle gracias a mi Señor Jesús. Quizás no lo dije en el momento, quizás por los nervios o lo que sea. Le doy gracias a mi Señor Jesús porque estos 5 años que hemos estado trabajando con el pastor, echándole ganas, hermano, este ministerio, Dios nos ha bendecido en gran manera, que ni siquiera somos dignos, hermano. Pero Dios, nosotros hemos visto la gloria de Dios en este ministerio. Y que siga así, el Señor bendiciendo en gran manera al siervo de Dios y a los hermanos que van a salir de aquí para a su obra. Que siga Dios bendiciendo a todos esos hermanos, que pastores, hermanos que están trabajando de ministerio. Que Dios los bendiga. Y 5 años, hermano, se me hacen pocos. Se me hace que fue ayer cuando comenzamos. Ahí estábamos en las casas predicando la palabra de Dios. Ahora aquí estamos, hermano, y seguiremos adelante. Gloria al Señor Jesús. Gracias, hermano, siervo de Dios. Nos consta de que yo he andado con él desde que se fue para Colorado. Voy a en breves palabras, y nos fuimos para allá y nos regresamos. Ya estaba mi hermano establecido. Le dije, yo, hermano, me dijo, yo no me voy ahí, yo voy a establecer aquí. Digo, no diga eso, porque yo ya me voy, y usted no sé cuándo, pero va a regresar. Y mira, aquí está ahora. Gloria al Señor Jesús. Le doy gracias a Dios porque hemos estado ahí trabajando, luchando juntos. Que Dios los bendiga, ¿verdad? Así que denle un aplauso al Señor, hermano, por que salgan siervos de Dios, hermano, de las congregaciones, que trabajen para la obra de Dios con amor y gratitud. Así que, bueno, ya no voy a predicar. Así damos por terminado el servicio, hermano. Aquí tenemos en la cocina, hicieron hermanas preparar una comida muy sabrosa para que vaya y coopere con la obra de Dios. ¿Qué le parece? Así que mucho gusto, guárdese, Dios los bendiga. Y aquí estamos, hermano, cuando quiera visitarnos. Gloria al Señor. Dios los bendiga. Amén. Con un canto.